simple como el agua, pero puede hacer aparecer casi todo lo que cuenta o no. Es una de tus concubinas. No tiene mayor encanto que su habilidad para contar historias. ¿Cómo se llama? No recuerdo su nombre, ni recuerdo exactamente su sonrisa. ¡Eres tú! Se dice que tienes el poder de darle vida a las historias que cuentas. Muéstrame que es verdad, y te traeré a vivir bajo estos techos de oro. Sé que duermes lejos de los jardines y los estanques. ¿Qué historias querrá escuchar? En la estancia más escondida de palacio hay una galería que mi padre conservó celosamente, tanto que apenas he entrado en años la luz se hizo. Quiero que me cuentes las historias de los personajes de los cuadros. Guanfo. Los personajes del viejo Guanfo respiran en la penumbra de su galería. Eran amantes, guerreros, dioses. Hace mucho tiempo. Cae. Un nenúfar de la perfección. Se sentaba en el trono del cielo de Indra, como en el interior de un zafiro. El universo se contraía o se dilataba según los latidos de su corazón. Los dioses celosos acecharon a Cae una noche de eclipse y en un cono de sombra la decapitaron con el filo de un rayo. Pero luz de sangre brotó luz de su nuca. La cabeza rodó hasta llegar al más sagrado de los ríos de su reino. Flotaba sobre las aguas como una flor de loto. Los miserables que bañan a los cadáveres encontraron la cabeza de Cae y la pusieron sobre un cuerpo decapitado que yacía en la orilla. Entonces reanimaron a la diosa. El cuerpo de la orilla del río era de una prostituta. Así Cae me lo dio por las llanuras. Podía verse en el norte y a la vez en el sur. En los lugares sagrados y en los mercados, las mujeres se estremecían al verla pasar y los hombres se asomaban tras su olor a las ventanas. ¡Quiero tener a Cae a mi servicio! Si es amada y temida, es amada y es temida, pero será difícil tenerla a su servicio, porque todos estamos a sus pies. A todos nos seduce y nos hechiza. Thank you.
pensamientos. Y tenía un ejército al lado que me seguía sin descanso. De Benares a Capilavisto. De Bangalore a Srinagar. Cuando Genji el resplandeciente, el mayor seductor que jamás se vio en Asia, cumplió los 50 años, se dio cuenta de que era forzoso comenzar a morir. Distribuyó sus bienes y se dispuso a pasar sus días en una ermita que mandó construir en la cima de una montaña. Desde la capital con cartas de quienes deseaban volver a verlo en este mundo antes de que llegaran los encuentros inciertos e infinitos en el otro. Las cartas más dulces provenían de la dama del pueblo de las flores que caen. Natural que de repente él se hubiera retirado del mundo.
que en otros tiempos dirigías las fiestas de primavera. Con un solo gesto de tu abanico. Yo era joven. Del pueblo de las flores que caen, logró llegar más de una vez a la ermita lejana en la montaña. Pero el príncipe, sumido en la soledad y en la ceguera, dejó de reconocerla. Al oscurecer, centro de Seleucia. Con su extraordinario porte, el gozo de la pureza en los ojos y el oscuro cabello perfumado, los pasantes lo miraron y unos a otros se preguntaban si lo conocían, que si era griego, sirio o extranjero. Algunos observaron con atención y comprendiendo se alejaron de su camino. Desapareció en las arcadas, entre las sombras y las luces de la tarde. Se fue al barrio que vive solo de noche, entre orgías y desenfrenos. Se preguntaban cuál de ellos podría ser, cuál dudoso placer había bajado a las calles de Seleucia, desde los adorados y sacros recintos. Thank you.
En el fuego de mi cabaña, aunque ya hay en él menos carbón que cenizas. ¿Me invitas a pasar a tu casa, señor? Pero ni siquiera sé tu nombre. Soy el príncipe Genji. ¿Tú tienes? Quiero reconocer el perfume impregnado en el borde de tus manos. Desde hace mucho, el tacto es el único modo de reconocer la belleza. Lo que escucho ya no me ofrece ningún consuelo, pues el ruido del arroyo es más monótono que la voz de una mujer. Recuerdo la gracia con que en otros tiempos dirigías las fiestas de primavera. Con un solo gesto de tu abanico. Yo era joven. Ahora he aprendido que está bien no ser eterno, en un universo donde todo pasa como si fuera un sueño, sentiría remordimientos de durar para siempre. No me quejo de que las cosas y los seres sean perecederos, puesto que parte de su belleza se compone de esa desventura. Lo que me aflige es que sean niños. Antes, la certidumbre de obtener en cada instante de mi vida una revelación que no se renovaría nunca constituía el más grande de mis secretos placeres, y ahora me toca morir sabiendo que será la única vez y que seré el único en asistir a mi muerte. Queridos objetos, que tienen por testigo a un ciego que muere, otras mujeres florecerán igual de sonrientes que aquellas que yo amé, pero su sonrisa será distinta, y el lunar que me apasiona se habrá desplazado de su mejilla de ámbar a la distancia de un átomo. Otros corazones se romperán bajo el peso de un amor insoportable, pero sus lágrimas no serán nuestras lágrimas. ¿Qué será de ti cuando yo ya no exista para recordarte? Recuerdo de la princesa azul, en cuyo amor no creí nunca, sino hasta el día después de su muerte.
de ti recuerdo desolado de la dama del pabellón de las campanillas, que murió a mis brazos porque una rival celosa se había empeñado en ser la única en amarme. Y de ti, querido recuerdo, de la dama de la larga noche, que fue tan dulce y que consintió en ser la tercera tanto en mi casa como en mi corazón. Y de ti, pequeño recuerdo pastoral, de la hija del granjero Sohei, que no amaba de mí más que mi pasado. Y de ti, por supuesto, recuerdo delicioso de la pequeña Shuko, que en estos momentos tocas mis pies y que no tendrás tiempo de convertirte en recuerdo. Yo hubiera deseado encontrarte antes en mi vida, aunque también es justo reservar alguna fruta para finales de otoño. Mi novia en tu palacio, una mujer cuyo nombre no has mencionado, una mujer que cantaba dulcemente. Dama del pueblo de las flores que caen. Recuerda. Siempre.
cierto día, Guanfo habló de pintar a un joven príncipe pensando en arco bajo un alto cerro. Pero ningún joven era lo bastante irreal para servirle de modelo. Pidió a la mujer del niño que posara bajo el ciruelo del jardín. Guanfo la pintó entre las nubes del poniente. La joven se echó a llorar, pues aquello era presagio de muerte. Desde que Lin refería los retratos de ella a ella misma. Rostro se marchitó como una flor que lucha contra el viento. Una mañana la encontraron colgada en la rama del ciruelo. Parecía más esbelta que de costumbre, tan pura como la canción de cualquier poeta. Guanfo la pintó por última vez, verdoso que adquiría el rostro de los muertos. Como Lin desleía los colores y aquel trabajo requería bastante aplicación, se olvidó de verter algunas lágrimas. Me pregunto si aún vive. Aún vive, pero solo los que han sido creados por sus pinceles conocen su camino. Aquellos que han sido creados por él, acérquense. Muéstrenme que pueden traerlo ante mí. Thank you.
poder de darle vida a tus cuadros, con el último toque de color que añades a los ojos. Es verdad que los granjeros acuden a suplicarte que les pintes un perro guardián. Y los príncipes, escoltas de soldados. Es verdad. Y también es verdad que los sacerdotes le honran como un sabio. Y algunos en el pueblo le temen como a un brujo. Pero mi maestro se alegra de las diferentes opiniones porque le permiten estudiar la gratitud, el miedo o la veneración de los hombres. ¿Dónde has conocido a tu maestro? En una taberna. Había bebido demasiado alcohol de arroz y hablaba como si el silencio fuera una pared y las palabras unos colores destinados a embadurnarla. Hasta entonces no me había percatado del exquisito tono rosa de las manchas de vino esparcidas por los manteles. Yo era tímido. Tenía miedo de los insectos y de las tormentas, pero esa noche una ráfaga de viento abrió la ventana de la taberna. Mi maestro bajó la cabeza para que pudiera admirar la vena incandescente del rayo y el vuelo crispado de las libélulas, y al instante dejé de temerle. Déjelo ir, yo robé el pastel de arroz. Mendigo y robo la comida para alimentarnos. ¿Crees que es por ti que he matado a traerlo? ¿O por un pastel de arroz? ¿Qué te he hecho? Hija del sol. Soy pobre. Soy viejo y soy débil. Tú tienes más de 10,000 vidas. Yo no tengo más que una y pronto acabará. Han atado mis manos que jamás te hicieron dar. Tú me preguntas qué es lo que me has hecho, viejo guapo. Voy a decírtelo, pero para ponerte en presencia de tus culpas, deberé contarte toda mi vida. Mi padre había reunido una colección de tus pinturas en la estancia más escondida de palacio. Pues decía que los personajes de tus cuadros debían ser sustraídos de las miradas de los profanos. En aquellas salas crecí. Habían dispuesto una gran soledad a mi alrededor para permitirme crecer. Nadie podía pasar ante mi puerta, ni mis súbditos, ni ninguna otra figura humana. Los pocos servidores que tenía se mostraban lo menos posible, por temor a que sus sombras salpicaran mi pureza. Yo contemplaba tus cuadros cuando no podía dormir y durante el día soñaba con el mundo de tus cuadros. Me hiciste creer que el mar se parecía a la vasta capa de agua extendida sobre tus telas. Tan azul que una piedra al caer no podía por menos de convertirse en un sazón. Que las mujeres se abrían y se cerraban como flores, semejantes a las criaturas que avanzan, empujadas por el viento, por los senderos de tus jardines. Y que los jóvenes guerreros que velan en las fortalezas eran como flechas que podían traspasarnos el corazón. Un día vi abrirse las puertas que me separaban del mundo. Subí a la terraza del palacio para mirar las nubes. Parecidas a luciérnagas, o a los jóvenes guerreros que como flechas podían traspasarnos el corazón. ¡Me has engañado, viejo Guanfo! La sangre de los ajusticiados es menos roja que la granada de tus cuadros. La carne de las mujeres y de los hombres me da tanto asco como la carne que cuelga en los ganchos de las carnicerías. Me has mentido. El mundo no es más
más que un amasijo de manchas confusas. Y mi reino no es el más hermoso de los reinos. Y yo no soy la emperatriz. El único imperio donde vale la pena reinar es aquel de tus cuadros, donde tú penetras por el camino de las 10.000 curvas y los 10.000 colores. Allí la nieve no puede derretirse, ni los campos de narciso marchitarse. Tú has hecho que me asquee de todo cuanto poseo, y que desee lo que jamás podré poseer. ¡Morirás! Pero antes he decidido encerrarte en el único calabozo del que no vas a poder salir. Para ello, ordenaré que te quemen los ojos, porque tus ojos son las dos puertas mágicas que abren tu reino, y porque tus manos son los dos caminos que llevan al corazón de tu imperio. He dispuesto también que te corten las manos. ¿Me has entendido, viejo guapo? Y te odio también por haber sabido hacerte amar. ¡Mátele ese beso! El mar es misterioso, como una idea triste en un momento de alegría. Thank you.
que había bastante agua en el mar. ¿Para ahogar a una emperatriz? ¿Morirán todos? Ni siquiera recordarán haberse mojado las mangas. Pero ella conservará para siempre en su corazón un poco de amargor marino. Estos hombres no están hechos para perderse por el interior de una pintura. El mar es misterioso. Partamos del reino de Han al país de más allá de las islas. Toma una taza de té al terminar la comida.